bien. Que si no hay lana para eso, que si todo sale mal, pues vale más. ¿Cómo están? Bueno, ante todo, gracias por estar aquí. Estoy muy contento de estar en Colombia otra vez. Uno de los países más consentidos para mí. Obvio por la gente bonita que tiene, por lo rico que se come y por lo bien que lo tratan a uno. Son muy agradecidos. Estamos aquí para presentarles a ustedes los medios de comunicación y nuestra consentida Silvana Sin Lana, que a Dios gracias nos ha ido muy bien. Hemos tenido una acogida muy grande de parte del público general e internacional, que tiene esos elementos de, yo le digo, semicientíficos, de la Cenicienta. La chica pobre que se hace rica, pero al revés. Al revés completamente. Una mujer muy pudiente de una familia de la alta sociedad, con sus amigas, en el club. Y de momento pues la vida se la hace un ocho porque su esposo comete algunas marañas por ahí y lo busca las autoridades y tiene que esforzarse a vivir una vida un poquito más simple y sencilla. Para jugar a que te escondes y yo te salgo a buscar. Quererte bien, quererte así. Cuando te pare el permiso de soñar. Fue algo un poquito diferente a lo que usualmente hago yo, porque con Telemundo tenemos una relación tan bonita que casi como que me llamaban cuando había un proyecto que ellos veían que pegaba con mi perfil. Tengo que confesar que ellos no pensaron en mí para este proyecto y yo lo vi y sabía que existía e hice un poco de tarea, ¿no? de research, y busqué la original, es el Pituca Sin Luca. Esto es una versión o una adaptación de una serie en Chile maravillosa con grandes actores que a mí me encantó. Bueno, no la vi toda, vi pedacito porque una vez que ya uno sabe que va a entrar en un proyecto, no quiere que el personaje sea influenciado de ninguna forma. Entonces pedí que me dejaran audicionar para este proyecto porque creo que ya tenían incluso a alguien en mente, pero eso fue un poquito diferente. Hola amigos de fama, soy Carlos Ponce, Manuel Gallardo para servirle en Silvana Sin Lana y quiero aprovechar para invitarlos a que no se pierdan el estreno por Telemundo Internacional el martes a las 8 de la noche, 26. Compadres y comadres, ladies and gentlemen, amigos, clientes y mercantiles, como representante de ustedes, quiero decirles que gracias a su trabajo y buen desempeño, las ventas este mes se duplicaron, haciendo de este año el más productivo de la temporada. Y mientras sigamos así, ningún constructor va a derrumbar nuestro lugar de trabajo, nuestro sueño para levantar un edificio de 50 pisos con vista al mar. Así que sigamos trabajando duro para que nuestras familias siempre tengan un plato en la mesa y un techo digno donde vivir. Gracias, esto es de ustedes.